Nos tiraron un montón de provisiones. Medicamentos, cosas de primeros auxilios. Toma. No, no, no. Toma, toma, toma. No, no, no. Que tengo que sacarte la pastilla. La fiebre que yo tengo no se cura con una pastilla. Sí, te va a servir. No. Mi fiebre es otra cosa. Es un fuego que me nace desde adentro para despertarlos a todos. No, sí, ya lo sé, pero tenés que tomar esto porque te va a servir. Me lo dijo Frida, me lo dijo ella. No. No seas caprichoso, Cátulo. Nos vienen a rescatar. ¿Vos no viste nada todavía, Mecha? No, no, yo no vi nada, te estoy diciendo que no. Vos tenés que ver lo mismo que yo vi. No, pero no vi nada, te estoy diciendo. ¿Qué viste? Vos, por sobre todas las personas, no podés pensar que yo digo lo que digo porque tengo fiebre. No, 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 claro que no. Pero tenés que ponerte bien. Van a venir los rescatistas en un par de horas. Vamos a estar bien, vamos a poder empezar una nueva vida, Cátulo. No. Tenemos que hablar, siéntate. Siéntate y vamos a hablar, pero me tenés que prometer tres cosas. Ay, ¿qué pasó? Que me vas a escuchar, que me vas a creer y que no me vas a querer dar ninguna pastilla. ¿Prometido? Sí, prometido. ¿Cómo puede ser? ¿Quién tenía que estar acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Carajo, pasó! ¡Ey! ¡Levantate, Julio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chau. Nos atacó. Tenía la mano como quemada, no sé. ¿Quemada? ¿Qué? ¿Prendió fuego algo? No, ardía, nos quemó. ¿Pero qué ardía? ¿Con qué te atacó? Con las manos, qué sé yo. ¿Pero tenía algo en las manos? ¿Prendió fuego? ¿Cómo puede pasar esto? Es un monstruo, nunca vi nada igual. Antonio, ese tipo no es humano, es un monstruo. ¡Pará! ¡No le digas a nadie! ¡No! Tranquilo. Se está acercando el final. Sí. Se está muy cerca. Sí, claro, por supuesto que está muy cerca. No van a venir a rescatar. No, no es así. Vamos a poder no. empezar una nueva vida. No, nada de eso. ¿Cómo que no? Nos tiraron provisiones. Van a venir los rescatistas en no. un par de horas. Mañana se termina todo. ¿Mañana qué se mañana va a terminar? Se termina todo. No va a pasar ningún rescate ni ningún rescatista. Mañana, Mecha. Es imposible. Sí, mañana se van a enfrentar el Chahue y el ingeniero. Sí, cara a cara, el maldito y el forastero. Es imposible, está diciendo cualquier cosa. Él está encerrado, está débil. Él nos quiere dar miedo, pero no puede hacer nada, Cátulo. No, no es así. Nada de eso es así. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué va a pasar en ese enfrentamiento? Contá conmigo. ¿Qué va a pasar? Antonio va a morir. Mañana, Benicio va a matar a nuestro salvador, al heredero. Y ese va a ser nuestro final. Mañana el maldito va a matar al heredero.